Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Heytel del canal. En este caso, vamos a ver 5 noticias en total de Heytel, es decir, las 5 últimas. Como sabréis, para toda la gente que ya veis vídeos aquí de Heytel en el canal, o también para gente nueva que llegue en este caso, lo que solemos hacer es siempre ver todo lo nuevo que nos aporta de este juego al pie del cañón. Menos últimamente estas 5 noticias, porque por ciertas cosas no he podido subir vídeos al canal en YouTube en este caso. Pero ya os digo, siempre toda la actualidad de Hater la encontraréis en este canal. En este caso, pues bueno, más vale tarde que nunca. De hecho, hay una, que es la penúltima en este caso, que he puesto en orden. Que la han sacado recientemente, hace unas 3 horas o 4 como mucho. Así que ya os digo, lo que vamos a hacer es ver todo lo más importante que nos implementa en este caso, que nos enseñan estas noticias. Si en plan queréis indagar más sobre ellas, ver todo lo que nos aportan en general y ese tipo de cosas, perfectamente tendréis en, en, en la descripción de este vídeo los enlaces para poder ver cada una de estas noticias una a una si queréis en este caso yo que sé imaginaros que os interesa una en concreto diréis ay pues quiero en plan ver todo esto porque Raytan no lo ha comentado y tal pues perfectamente dais clic a ese enlace y podéis acceder a estas noticias todas estas están sacadas de la página web oficial de Hytale.com, así que no tiene mucho misterio Vamos a empezar sobre la primera noticia que es la de un vistazo de la vida silvestre de la zona 1. En este caso podemos ver un poco más o menos de cómo será este bioma, así un poco visualmente, pero realmente no nos dicen, o sea, no nos explican cómo funciona la generación de árboles, las plantas que hay, los minerales o ese tipo de cosas. Lo que nos enseñan es en plan un vistazo así rápido del bioma, evidentemente, porque lo vais a ver un montón reflejado en estas imágenes. Y luego también, lo más importante, qué animales, en este caso, están poblando este bioma. Por ejemplo, aquí en la primera imagen podéis ver que hay una especie de oso, en la que nos comentan que estos osos tienen muy mala pata, ya que si, va, si en este caso vemos a uno que está por ahí andando o está quieto o lo que sea, en principio no nos van a atacar, son en plan como pasivos, pero tampoco no lo vamos a tomar en plan tan pasivos porque no es así. Ahora lo entenderéis. Resulta que ya os digo, los osos se si os ven en plan a distancia, ellos van a su bola, pero si por ejemplo vosotros os acercáis a ellos y les molestáis, estos se pondrán en plan agresivos y os atacarán. Aparte de esto también tiene otro comportamiento distinto, que es el de dormir. Evidentemente, estos animales eh, comen un montón, tienen que almacenar en plan también grasa, y como en la vida real también descansan un montón. Por lo tanto, también eh, aquí podemos ver en el juego reflejados que tienen el comportamiento eso de descansar. También, otra cosa muy importante que nos comentan respecto a esta especie de comportamiento sobre los osos. Es que tenemos que tener en plan mucho ojito. Ya que si les molestamos cuando están durmiendo, será cuanto más agresivos se pongan. Así que ya os digo. A no ser que queráis molestarlos o queráis un reto o algo así, por lo general los osos, dejadlos tranquilos porque ahí están bien. No nos busquemos realmente un problema donde no los haya. Luego también aquí debajo podemos ver una especie de ranas que, como veréis, realmente no tienen ninguna función adicional en el juego. Simplemente lo que hacen es que se sienta que el mundo está un poco más vivo. En este caso veremos que hay una especie de rana que está quieta, que como veis las animaciones están también bastante bien, y luego esta viene por aquí saltando y también tiene otro tipo de animaciones. Ya os digo, realmente estas criaturas no aportan gran cosa al mundo, a lo mejor no tienen ni crafteos, tampoco son agresivos porque son ranas, pero simplemente están en el juego principalmente para, pues eso, aportarle más vida. Aparte de que vemos que las plantas se mueven por el tema del viento y luego también están los osos y todo eso, pues también hay otras criaturas en este caso que es eso, simplemente están para aportar más variedad. Y la verdad que ya os digo, que no tengan en plan una función así principal de momento que sepamos, también está muy bien que pongan en plan también otros mobs que sean de este estilo. Luego también aquí tenemos los patos. Ya veis que cada tipo de animales está hecho de una manera que tiene un comportamiento totalmente distinto a los demás. No son igual, por ejemplo, los patos, evidentemente, que en este caso las ranas. No se van a comportar, por ejemplo, también las ranas igual que los osos. Evidentemente, porque cada uno tiene su propio aspecto en este caso, son distintos. Y evidentemente tiene unas ciertas animaciones, en este caso, comportamientos distintos entre unos y otros. Aquí los patos, como veréis, pasa uno de estos por aquí nadando. Si os fijáis, estos... Empiezan a mirarlo porque se ha acercado el otro. El que está aquí, delante de nuestra, donde está el ratón, pues va a la suya. Está como en plan, como cazando peces ¿no? en, eh, o bebiendo agua, también se podría decir. También tenemos aquí las aves, en este caso, que no le han puesto nombre, vamos a decir las aves, los pájaros, da igual. Y la cosa es que también el movimiento de esto se ve muy fluido. Insistimos en lo mismo en de que esto realmente no tiene en plan una función muy importante dentro del juego así que es verdad que por ejemplo también tienen easter eggs es decir que por ejemplo los trolls en este caso que son como los trolls que hay en el hater que ya los vimos hace tiempo en cuanto a imágenes y todo eso. Pues en plan, si los ven por ahí volando, lo que hacen es cogen sus lanzas o sus armas y empiezan a cazarlos y a matarlos simplemente por puro placer. Y ya os digo, la función principal es añadirle más vida al juego, pero también en este caso pues tienen easter eggs. Ya os digo, ahora pensando también en el tema de las ranas, podría ser que también, imaginaros, al matar a una o al capturarla o algo así también... Podemos hacer en plan como pociones para alquimia o algo así por el estilo. En plan también como esto tiene su parte de historia como hemos comentado ahora, pues también podría ser que las ranas también lo tuviesen. Aunque igualmente siempre no tienen tampoco ninguna función, están como un poco desaprovechados estos mobs, pero tampoco pasaría realmente nada, ¿no? porque no lo tuviesen. Luego también aparte de esto, aquí ya no profundizan en, un, en plan tanto, no nos explican mucho sobre estas criaturas, pero también nos enseñan otras, como por ejemplo los ciervos, que también hemos visto en el tráiler en este caso, que ya os digo que son de los mejores animales y más chulos que hay dentro del juego, me encanta su modelaje, ya que también fijaros que el tema de que se vean así como en plantas, en los cuernos, en este caso con flores, le da un aspecto muy de fantasía al juego, y ya os digo, el modelo visual es súper bonito, y luego también esto detalles hace que realmente pues esos ya sean unos animales para mí ya digo de los mejores y más vistosos que hay en todo el juego luego también en las cuevas nos podemos encontrar con ratas en este caso que la verdad que está también muy bien el tema de que nos hayan dejado las animaciones para poder ver lo que hacen luego también tenemos aquí los murciélagos que clásicos ya que también hay en minecraft en este caso las palomas Luego también aquí, ya por último, en este caso serían las arañas. Y luego, ya por último, tenemos aquí las arañas que la verdad que fijaros en lo que hacen, porque me encanta. Cuando lo vi hace mucho tiempo, evidentemente siempre he ido yo mirando las noticias de Heidel, aunque no haya publicado vídeos. Cuando lo vi, me quedé en plan como diciendo, ¿cómo mola esto, no? Sabemos que en plan, las arañas en Minecraft, cuando por ejemplo quieren subir una superficie, en este, ca en este caso, no hacen en plan como esta, que. Vas en línea recta y luego vas subiendo, ¿no? Lo que hacen es, van así y luego hacen, pam, y suben. ¿Sabéis? No hace esa especie de animación. Y el ver que esta araña sube en plan tan fluidamente por este especie de tronco, ¿no?, de, del árbol, la verdad que está, es muy bonito. Y esto, evidentemente, al igual que lo puede hacer con un árbol, también lo puede hacer con una construcción si nos quiere atacar. Y esto también le añade más vida al tema de los árboles. Porque a lo mejor cuando talas un árbol tampoco sabemos lo que va a pasar, si a lo mejor se cae por gravedad o en este caso se queda flotando como Minecraft, no lo sabemos. Pero también aparte de la vida que haya por tierra y por el aire con las aves, en este caso, también hay otras criaturas viviendo en los árboles, como por ejemplo esta araña, que ya os digo, le da mucha más vida en este caso y más diversidad. Al igual que están las arañas en los árboles, podría ser que también eh, hubiesen otros animales y eso, pero de momento no lo sabemos, o también enemigos en este caso. Ahora pasemos a la segunda noticia, que es la de edificio con bloques de heitel Esta noticia realmente tampoco nos dice gran cosa, simplemente lo que nos enseña así un poco es que hay mucha variedad también en los bloques, como en Minecraft, pues evidentemente aquí tenemos en plan los bloques de piedra, y nos dicen que con esta piedra también podemos craftear otros tipos distintos, como por ejemplo la piedra esta de ladrillos, esta así un poco distinta, la que tiene los rombos. Luego también esto, yo os digo, es muy 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 raro, porque... Al verlo así a simple vista, os lo digo, me explota la cabeza. Porque es que no lo acabo de ver. O sea, tú cuando construyes en plan una casa de este estilo que hemos visto en Hytale, queda muy bonito, ¿no? El tema, pues, de que se vean las casas un poco más reales y tal. Pero es que en Minecraft estamos tan acostumbrados a ver los cubos como tal que ver en plan formas como esto. Estos tejados. O, por ejemplo, estos pilares. Y esto de aquí en forma de L se me hace súper raro pero muy muy raro. La cosa que nos comentan aquí es eso, que podemos ver en plan las opciones que tenemos en cuanto a construcción. Y esto realmente tendríamos que verlo cómo queda y también cómo se construye, porque ya os digo, así a simple vista choca bastante para toda la gente que vimos eso de Minecraft con los cubos, hacer los tejados en cubos, como mucho con escaleras, no, lo, lo típico, y ver esto. Ya veremos cómo está, ya os digo, realmente pues sí, al final nos acostumbraremos y lo jugamos al juego y visualmente quedará un poco mejor. Pero ya os digo, es muy curioso la verdad ver este tipo de forma en el juego. Porque sí, eh, hay cubos, evidentemente, es un juego que se basa en eso, pero no es en plan tan puesto como Minecraft. Sí que es verdad que Minecraft en ese caso tiene en plan... O sea, ya os digo, es muy fiel a los cubos, muy pocos hay en plan redondos, por ejemplo, los raíles, sí, ¿no? si los juntas, pues hace esa forma que es redonda y hay algo así en plan por ahí un poco redondo, ¿no? Pero por lo general, tanto los mobs como todo, eh, guardan mucho ese, esa idea, ¿no? Vemos que aquí que Heitel, en este caso, apuesta más por formas un poco distintas, aunque pierda, por decirlo así, en alguna manera, su aspecto cúbico. Vemos eso, que Minecraft, ya os digo, es muy purista, pero Haitel dice: No vamos a ser tan puristas en este caso, y vamos, en este caso, ya os digo, valga la redundancia, a optar por hacer un mundo en plano un poco más real, aunque sea de cubos. Ya os digo, esto ya lo veremos dentro del juego, y la verdad es que tanto en la parte de Minecraft como de Haitel, yo lo veo muy bien. Cada uno a su manera que lo hagan distinto. Quiero deciros, no puedo decir que Hytale es mejor porque tiene esta forma en el tejado y Minecraft no. Ya os digo, Minecraft tiene su encanto como juego y Hytale tiene también su encanto como juego. Así que ya os digo, muy, muy curioso esto. Aquí, en este caso, nos enseñan un poco de construcción, cómo sería, igual que Minecraft. Pero fijaros en una cosa que a mí esto no me gusta. Fijaros cómo se mueve el personaje. ¿Veis que en plan es únicamente... o sea, no hay una animación... De andar, es decir, la cámara no se mueve y no es tan realista como Minecraft. Esto no sé si al final lo van a poner dentro del juego. En plan, solamente van a dejar de esta forma. Porque a mí realmente no me gusta. No me, gustaría, no me gustaría mucho que la pusiesen. En Minecraft sabemos que al principio, cuando, cuando estaban las primeras versiones, en este caso, la 1.0 y todo esto, únicamente había una función de caminar y correr que era esta, que era en plan muy se siente como que es una animación muy lisa pero luego también en un futuro creo que fue en la 1.2 o algo así o algo posterior ya pusieron también el tema de que tú cuando en plan vas corriendo o vas andando en modo survival y todo esto ya puedes poner que la cámara se moviese a mí eso es un efecto que a mí me encanta y ver lo que aquí al menos de momento no lo ponen es raro también podría ser que únicamente lo hayan puesto por el tema de que está en modo construcción y dicen tampoco es importante que lo pongamos, pero mmm, no sé, no sé. Tampoco voy a, en plan a sacar conclusiones así precipitadas, pero de momento lo que vemos está bien. Ya os digo, espero que este efecto lo pongan porque jugar en planes sí y juego tan fino mmm, a mí no me gustaría este aspecto ya os digo de que la cámara no se mueva y tal. Si pulsas, por ejemplo, el Alt F-5 para ver el personaje de lejos, pues sí, ¿no? En este caso, la perspectiva en tercera persona. Ahí, bueno, es distinto. Pero en primera persona, cuanto, mea, eh, cuanto más realismo en este caso, mucho mejor. Ahora pasemos también a otros bordes, a otras formas de construcciones que también habíamos visto en plan aquí arriba. Y son estas, que son muy raras. Si os fijáis, tienen esta parte que es así y luego también tienen en plan formas cónicas. Esto también es muy raro porque supongo que en plan también era como Minecraft por patrones. Es decir, por ejemplo, este bloque puede ser en plan como una especie de escalera o únicamente que tenga una parte central, ¿no? Y que a medida que tú vayas construyendo, si por ejemplo lo, lo pones en esta parte de la cara, tendrá esta forma y se pondrá así si lo pones en plan desde otro punto de vista. Entonces si lo giramos. Y no nos apoyamos en este bloque para construir como Minecraft tenga otra forma distinta. Y así en plan también podamos jugar con las perspectivas de cómo se ve. Y en ese caso también nos den en plan más opciones para construir. Ya os digo, es raro también porque en Minecraft esta opción como tal no está. Pero es eso, o sea, está curioso. Tendríamos que verlo con más profundidad y dentro del juego a ver cómo quedaría todo. Luego también en esta parte nos enseñan que todas las vigas que pongamos en todo el juego, como veis, siempre se ponen en el centro de los bloques. En este caso pone una viga de madera o una de piedra y luego arriba otra de madera. Siempre que pongamos en una cara esa viga, siempre va a estar en el centro. Por ejemplo, el pilar de abajo, le pones, o la viga en este caso de piedra, le pones el bloque de piedra liso arriba y luego ya, pues lo que decíamos aquí, ¿no? Luego también las vallas, muy chulas por cierto. Fijaros también qué texturas tienen. Realmente, al fin y al cabo, pues son eso, son, son muros, son vallas, ¿no? Pero visualmente son muy bonitos y la verdad que tampoco necesitan más, o sea, cuanto a gráficos. Las de Minecraft también están muy bien, las vallas, pero ya os digo, en cuanto a modelaje, pienso que estas en plan están más bien hechas que las de Minecraft. En esto sí que es verdad que las vallas me, me gustan bastante más. Luego también nos explican que aparte de los bloques típicos, o por ejemplo las vallas, las vigas, o estos también, tenemos los pilares, que no son en plan como un bloque en sí. Los pilares, si os acordáis, los hemos visto aquí arriba, en esta parte, que estaba aquí. Nos fijamos mucho en plan en los tejados y todos los demás, pero también está aquí el pilar. Y es como una especie de bloque, por decirlo así, que son varios juntos. Y ya pues si los creamos, en este caso pues no crearemos un bloque, crearemos todo el pilar. Si os fijáis aquí hay un bloque de piedra liso arriba el pilar y otro bloque de piedra liso. Y así hacen pues en plan como eso, pilares para aguantar lo que son las paredes de una cueva, de una construcción y ese tipo de cosas. Es decir, en este aspecto también ofrece un poco más de, de variedad. Eh, realmente es muy importante esto o realmente Minecraft lo necesita, para poner un ejemplo. Eh, a ver, realmente esto es una opción más. No nos vamos a engañar, no voy a decir que esto es brutal y un cambio bestial porque no es así. Realmente, la única utilidad que tienen los pilares es que se vea en plan este bloque grande más bonito. No es en plan como Minecraft, que también puedes hacer en plan pilares con bloques, pero son en plan muy iguales. Aquí, por ejemplo, tú dices: Es que no quiero que en plan eso esté partido por la mitad y sean solamente bloques y ya está, sino que sea en plan un pilar más vistoso. Aquí entra la función del tema de. Pilar como bloque, por decirlo así, central, ¿no? Y bueno, pues que tengan esta opción también dentro del juego, pues no está mal. Cuanto más azúcar, más dulce. Pero o es sea, así, como os digo, no son en plan tan puristas, tan de cubos, como en este caso es Minecraft. Luego también aquí nos enseñan en plan un ejemplo de un tejado puesto sobre tierra, para que veamos más o menos cómo se vería este tipo de tejado sobre los bloques estos. Luego también la yedra. Muy importante, también un elemento decorativo que está bastante chulo, ya que también lo podemos poner en plan en las casas, lo mismo que hay en Minecraft, tampoco tiene en plan mucho de novedoso. Y luego esto es una cosa que a mí me encanta. Fijaros en el tema de la variedad que hay de construcción dentro de la casa. Realmente, ahora mirándolo así un poco desde lejos, no hay en plan tanta, tanta variedad respecto a Minecraft. Yo creo que. O sea, si en plan miráis una casa hecha así en Haitel. Y en Minecraft diréis, hostias, es que esta parece que sea más completa. Pero realmente, ya os digo, si os dais en plan cuenta de lo que pasa, lo que cambian son las texturas. ¿Os habéis dado cuenta que en Minecraft, en plan, en estas actualizaciones las últimas, han cambiado todas las texturas del juego? Que hay gente que le ha gustado, otras que no. Está bien porque el juego realmente necesita eso, ¿no? Necesita cambios visuales y que sea en plan más agradable. Aquí os digo, parece que en plan hay más cosas que en Minecraft, pero realmente no, son simplemente unas estructuras distintas y no está nada mal. Lo que sí que, por ejemplo, podemos ver en este caso son mesas, como Dios mandan, y con sillas. Tampoco es realmente una cosa súper necesaria en todo el juego, pero sí que es verdad que añade eso, más inmersión y más realismo. ¿Es un cambio realmente que tenía que poner en Minecraft también las sillas? Pues no lo veo necesario. Pero por ejemplo, en este caso Heide las tiene, pues no está mal también. Luego aquí nos enseñan un pequeño vídeo de 18 segundos donde nos enseñan en plan el tema de la construcción. Fijaros que es igual que Minecraft. Aquí por ejemplo está construyendo eso, una especie de edificio o castillo, lo que sea. Aquí podemos ver también el progreso que haya. Luego aquí también está poniendo en plan las vigas y el techo. Aquí veis, esto sí que me interesa verlo. Veis cómo va el techo. No se en plan como en cubos, sino que va como en vertical el bloque. Muy curioso. Luego también la hiedra como la pone en la casa, igual que en Minecraft. Y todo demás igual. ¿Ya veis que simplemente este efecto de coger bloques verticales? La casa, o sea, es más realista. Es que esto es muy discutible. Porque ya os digo, en Minecraft no está mal que usen cubos para hacer los tejados, como antes os comenté. Pero tampoco está nada mal que aquí en Hytale en vez de usar cubos, usen bloques verticales. Porque ya os digo, es una cosa secundaria. Así que está bien, está muy bien. Luego también se en plan construcciones distintas que hay en Haite, como por ejemplo este castillo aquí con los puentes. Esto prácticamente podría pasarse como una imagen sacada de Minecraft. Aquí tampoco vemos en plan algo muy distinto. Sí que es verdad que aquí, por ejemplo, vemos esta imagen y decimos, hostias, esto ya es Haite, ¿no? Por el tema de, la, de los tejados, estos andamios que hay aquí de madera, no, y en plan hay, hay realmente como más, hay más cosas detalladas. Pero, por ejemplo, ya os digo, estos paisajes tampoco tienen nada que envidiarle a Minecraft. Lo vemos aquí, el castillo, con las banderas, lo típico que vamos a hacer en Minecraft, igualito. Y bueno, está curioso la verdad, se ven bonitos también. Sí que es verdad que, por ejemplo, estos cerezos están muy chulos, la diversidad de árboles que hay. También lo comentamos esto en estos noticios anteriores, que en cuanto a diversidad de árboles hay mucha más que en Minecraft, que solamente hay unos cuantos, ¿no? Aquí hay de muchos colores, si blancos, que si verdes, un poco más claros, tal. En Minecraft también hay en plan tonalidades, ¿no? Pero tampoco profundizan mucho en ellos. Aquí os digo que en cuanto a árboles hay como el triple o el cuádruple de, de cantidad, y son muchísimos. Pasemos a la creación de un nuevo punto de interés para el modo aventura. Esta noticia realmente no tiene en plan mucha chicha. Lo que nos comentan es que, por el mundo, entre las distintas zonas, como por ejemplo la 1, la 2 o la 3, ya os digo, este es el nombre base que tienen, o por ejemplo, puede ser en plan las esplanadas, o puede ser yo que sé el desierto y todo esto, podemos encontrar unas especies de columnas que es como una especie de zona de respawn de bichos. Es decir. Como veis aquí hay una especie de zona, que esto estará en plan ya predeterminada, son construcciones que han hecho a manos los desarrolladores en este caso, que como veis, eh, por ejemplo, hay de este tipo, vamos a dejarlo como que es de tipo aire, por un ejemplo, ya os digo, y luego aquí está el de tipo fuego, que son distintos, el helado, luego también el de tierra y... El de arena y el de tierra. No sé, no sé cómo definirlo realmente, pero bueno, básicamente que eso, dependiendo del bioma en el cual nos situemos, en este caso, pues habrán unas especies de, de altares, por decirlo así, distintos entre una zona u otra. La cosa, lo más importante de estos, es que esto es una especie de reto en el modo aventura que habrá incluido en el juego. Aparte de las dungeons que habrán, que sean en plan como construcciones abandonadas o cuevas donde habrán enemigos y todo esto, fijaros que aquí ya hay una especie de esqueletos. Que están custodiando, pues esto, esta zona. Y aquí en el centro, que podemos ver en plan más adelante, hay una especie de activador. Esto es muy importante, ya que, por ejemplo, cuando veamos en este caso una zona nueva, si vamos, por ejemplo, a ese activador, a esa columna que veis aquí en plan que es como verde, la voy a enseñar con el ratón, al activarla, habrán como una especie de oleadas de bichos, en este caso, como por ejemplo esqueletos u otras criaturas, que si las superamos. Pues obtendremos eh, unas ciertas recompensas. No sé, no sé si será en plan como un cofre que spawneará. Si será en plan el loot únicamente de los bichos. No sabemos nada. Simplemente que esta es una idea que eso, en el juego final, va a estar. Y esto simplemente es, pues, bueno, un vistazo más. Supongo que también todos estos bloques, evidentemente, los podemos eh, coger. Y también fijaros que dentro de estas especies de construcciones hay una especie de bloque que brilla como de esmeralda que también parece ser que sea como una especie de bloque que únicamente se pueda conseguir en este caso en estos sitios. A lo mejor, imaginaros, esto ya es una suposición mía, no creo que decir que lo vayan a poner en el juego, pero imaginaros, ese bloque que hay dentro es lo más valioso de esta zona, y que para conseguirlo, por ejemplo, tenéis que darle a este activador, vienen los bichos, y si los derrotáis, os deja en plan coger todo el material. Que a lo mejor con esa especie de bloque raro podéis crearos, yo que sé, armaduras o armas o poderes, no sé cómo decirlo, la verdad. Pero podría ser en plan como una idea. Pero ya os digo, el tema de que hay altares distintos por zonas es así. Y que también hay una especie de activador donde hay también enemigos fuera antes de activarlo y cuando lo activáis que se ven oleadas, eso también es cierto. Así que bueno, está la verdad que bastante curioso. Luego también aquí nos enseñan en plan unas cuantas prefabs. Las prefabs, esto es una prefab que es en plan una construcción que ya está construida a mano y luego en el juego aparecerán en plan aleatorias y luego también aquí en plan nos enseñan algunas distintas como por ejemplo esta veis que es una especie de construcción abandonada donde también habrán en plan enemigos y todo ese tipo de cosas luego también aquí un asentamiento de, de trolls en este caso de trolls en plan también con sus especies de, de columnas las plataformas arriba y escaleras esto me recuerda mucho al plan al Zelda Breath of the Wild muy parecido, la verdad. Luego también, pues ese otro tipo de. en este caso, de construcciones. La verdad que son. pues eso. Está curioso y es bastante bonito. Ahora pasemos a la siguiente noticia, la penúltima en este caso, que es una introducción a la construcción de comportamiento de NPCs. Como sabemos y ya vimos, los NPCs, en este caso que estamos viendo aquí, un trork en, uh, en animación, en este caso, es que con el Heitel Model Maker, el programa este de Heitel que saldrá el mismo día que salga juego y lo tendremos también cuando nos compremos el juego, en este caso, que seguramente se va a comprar, pues eh, podremos en plan en la página web oficial descargarnos este programa. Ya lo hablamos y no voy a entregar más sobre este tema, ya que lo no estaría para un vídeo entero y ya lo hice también en su momento. La cosa es que aquí veis que la, la animación ya está creada. Pero esto solamente es una animación. Falta darle el comportamiento que pueda tener esta criatura. Entonces, ¿cómo se hace eso? Mediante comandos. Programando un montón de scripts y cosas así por el estilo. Esto ya es distinto, gente. No sé más o menos cómo estará. Si habrán en plan también animaciones ya predefinidas. Si podemos también dejarnos ya también animaciones de otros sitios para poder importarlas en este caso. Y hacer eso que las criaturas también tengan esas animaciones y en plan. No sean tan complicadas de hacer porque, por ejemplo, ya os digo, crear una animación es fácil. Pero luego el comportamiento, la inteligencia artificial, por decirlo así, de esa criatura, es otro mundo distinto. Y eso es también programación. La gente también que se le dé muy bien la programación y tal, que sepáis que esto está hecho en JSON. Y bueno, pues básicamente es eso. También podéis crear las animaciones, en este caso, los comportamientos, eh, sería eh, más concretamente, desde cero. O también, como os digo, seguramente se puedan coger eso, otros comportamientos ya creados por otra gente, para poder aportárselos a vuestras criaturas y que os en plan tan tedioso. Esto ya os digo que lo veremos en un futuro. Por ejemplo, también fijaros aquí, en plan, le ha hecho que, bueno, pues que este Tork pueda saludar o rugir, por ejemplo, o saludar en este caso a un oso cuando lo vea, ¿no? ¿Veis? Luego también aquí vemos que un Tork, cuando vea un trozo de carne, lo coge y se lo come también. Puede ser un comportamiento que evidentemente esto está probando también con JSON, y también, por último, podremos ver aquí estos trolls, ¿no? Que están como durmiendo, se levanta, mira a ver si encuentra algún enemigo por ahí, que no lo ve, se vuelve a sentar en la hoguera y tiene también otro comportamiento distinto. Tiene, por ejemplo, este que es el de descanso, por decirlo así, y luego eso cuando se le pega el venazo y se levanta, pues va a otra zona y se pone eso ahí a ver el fuego. Lo que podemos ver aquí es un, es un asentamiento troll, en este caso, podemos ver aquí la construcción y todo esto. Y evidentemente es un guardia y eso está pues montando guardia, ¿no? Evidentemente. Está viendo a ver si hay en plan algún enemigo por aquí cerca para, para decirle, fuera de aquí, no te acerques. Luego también, evidentemente, pues nos comentan que aquí los, kiwi, los... Es que nunca me sale el nombre, ¿eh, gente? Los wibex, ahora sí, no necesitan realmente ni comer, ni beber, ni hacer nada. Lo que hacen es que cuando salen de casa, cuando este día, en este caso, se tumban al sol. Y así, pues como una planta cualquiera, consigue los nutrientes para poder sobrevivir. ¿Veis que aquí en plan tienen como una especie de hoja? Pues esto es lo que realmente los alimenta. ¿Tienen boca? Sí. Pero realmente no la necesitan, parece ser. Únicamente, pues eso, eh, recibiendo la luz del sol, pues pueden vivir. Y luego ya también por último nos comentan aquí el comportamiento de los goblins que vendría a ser como el creeper de Minecraft, en el aspecto de que como veis, lo que hacen estos es nos lanzan bombas y bueno, pues si una bomba de esas explota en este caso, pues también rompe bloques y crean agujeros por las cuevas o por el tierra, en fin, queda mucho por saco. Eso también evidentemente es un comportamiento único de estos mobs. Así que nada, chicos y chicas, este ha sido todo el vídeo resumen de todas las noticias que ha habido de Hyder durante este tiempo en mi ausencia. Por último, os dejaré con esta noticia que podéis ver en pantalla que pone tres nuevas piezas de músicas de Hytel, en la que nos explican un poco más o menos un poco del lore de esta música y también qué planen hacer en un futuro, o también en este caso eh, referente a futuras piezas. Y básicamente, os digo, lo más importante de esto es que os enseñan unas cuantas animaciones y sus respectivas músicas. Que irán acompañados evidentemente en el juego. Es decir, si por ejemplo vamos al desierto, se escuchará un tipo de música distinto, y si vamos, por ejemplo, yo que sé, a un poblado de Webex, se escuchará otra. Esto básicamente es como si dijéramos así, un poco como calmar el hype, escuchando la música que cuando entremos dentro del juego siempre estará con nosotros, y serán las piezas que siempre, si jugamos a este juego, las recordaremos. Así que lo dicho, muchas gracias por ver este vídeo y nada, nos vemos en un siguiente. ¡Hasta luego! Adios.